Hola, buenas. Ya estamos aquí de nuevo otra vez. Es un placer estar con vosotros. Hoy vamos a preparar un plato típico de aquí de la zona mediterránea, que va a ser un arroz meloso, derrape y gambas. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes son los siguientes. Está dividido en dos partes. Por una parte, para hacer el caldo vamos a necesitar la cabeza de derrape, morralla, el gambón. Del gambón vamos a utilizar solo todas las pieles y todas las cáscaras. Cebolla, laurel, aceite y sal. Los demás ingredientes son los siguientes. El gambón que hemos dicho antes que hemos pelado. Aquí tenemos sepia, el rape, arroz, ajo, cebolla, colorante. Aquí tenemos ñora, que la tenemos en remojo, ¿vale? Con un poquito de agua. Tomate triturado. Pimentón, aceite y sal. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser el caldo, ¿vale? Como hemos dicho antes. Tenemos aquí la morralla y el rape, lo vamos a poner aquí en la olla. Echamos agua. Y encendemos. Vale, al mismo tiempo vamos a poner una sartén con aceite. Encendemos y vamos a sofreír la cebolla con el laurel y todas las cáscaras de gambas que hemos obtenido antes. Dejamos que se caliente un poquito el aceite. Le podemos poner ya un poco de sal al caldo. Luego siempre rectificaremos de sal, ¿eh? Esperamos que se caliente como hemos dicho antes. Vale, ya tenemos el aceite caliente. Cuando estemos friendo las gambas, las pieles de las gambas y el gambón, lo que hay que hacer es apretar un poquito machacar, vamos, machacar las cabezas para que suelte todo el jugo. Luego esta salsa que obtendremos lo vamos a introducir, incorporar en el caldo para que deje toda la sustancia de la gamba, ¿vale? Esperamos un poquito que se fría y lo incorporamos. Mientras freímos las cáscaras de las gambas, aquí he puesto un poquito de aceite y vamos a poner el gambón. Lo vamos a marcar y lo vamos a sacar. En este mismo plato lo podemos volver a sacar, ¿vale? Y lo reservamos. Ponemos sal. Todos los ingredientes que vayamos incorporando les vamos a poner un poco de sal. Huele fenomenal. Si te gusta el olor a marisco, este plato es ideal. Simplemente lo vamos a mover un poco. ¿Veis? Vale. Os lo enseño. En este mismo aceite vamos a marcar ahora también el rape.
siempre hay que ponerlo en el mismo aceite, porque ahí va a dejar la sustancia de todo este pescado. Acordaros de vez en cuando de mover las cáscaras para que no se nos quemen. Yo ya las tengo ya a punto de caramelo, como podéis comprobar, y le vamos a poner un poco de tomate y una pizca de pimentón. Mezclamos bien y enseguida que esté frito el tomate lo podemos incorporar al caldo de pescado que tenemos. Un poquito de sal para el rape. No tengo puesto el extractor para que me oigas mejor, pero en casa de verdad ponerlo, porque me está llegando todo el humo. Por una parte es bueno porque deja un olor impresionante, pero luego me huele toda la ropa. Entonces vosotros ponedlo. Yo no lo pongo para que me escuchille. Vale. Esto ya lo podemos incorporar al caldo, ¿vale? Vamos allá. Y esto va a dejar un sabor impresionante. Retiramos. Ya podemos apagar el fuego. Ya tenemos media faena hecha. El rape, lo mismo que el gambón, lo sacamos y lo reservamos. Simplemente lo estamos marcando, ¿vale? No está. Que si se me ha caído, ahora lo tiraré. En este mismo aceite, lo mismo. La sepia. Vamos a marcar la sepia. Ponemos sal. Listo el rape. Reservamos. Tenemos por aquí un trapo para no quemarme. Estaba cogiendo papel, pero vamos a coger un poco. Todo esto lo hacemos en la misma sartén para que luego toda la sustancia se va a quedar concentrada y va a dejar mucho más sabor. En cuanto empiece a hervir el fumet, el caldo de pescado y marisco que estamos haciendo, lo que haremos será desespumarlo. Todo saldrá una espuma cuando empiece a hervir. Con una cuchara lo desecharemos, lo tiraremos, vamos. ¿Vale? Ahí vamos. Y ya tenemos la sepia también. Que la vamos a dejar aquí apartada, la vamos a reservar. Aquí se ha quedado casi ya sin aceite. Ahora vamos a hacer aquí el sofrito, ¿vale? Le ponemos aceite. Dejamos que se caliente. Notaréis que se ha pegado un poquito lo que es la sepia, la gamba, todo eso es sustancia. Para que no se queme, vosotros rascarlo, pero dejarlo en el caldo. Lo dejamos aquí para que deje todo esto a dejar sustancia. Calentamos el aceite un poquito e incorporamos cebolla y ajo, muy picadita. Bajamos el fuego, ahora no hace falta tener el fuego tan fuerte. Acordaos de la ñora, ¿vale? Que vamos a sacar, lo he dejado en remojo un par de horas con agua y ahora vamos a sacar la pulpa. Para sacar la pulpa, o bien con un cuchillo, pues yo tengo un pelador, cogemos así y
sacamos la pulpa. Esto le da muy buen sabor a todos los caldos de pescado. ¿Veis? Es muy sencillo. Cogéis la pulpa por un lado y la piel la tiraremos. Incorporamos la ñora y enseguida el tomate. Lo sofreímos bien. Muy importante el sofrito. El sofrito le aporta un sabor impresionante. Hay que trabajarlo muy bien, que saber trabajarlo. Como he dicho antes, pues lo voy a repetir. Lleva cebolla, el ajo, el aceite, la ñora, el tomate, luego un poquito de pimentón y ya continuamos. Vale, esto ya ha estado un par de minutos. Como he dicho antes, ponemos pimentón, más o menos una cucharadita media, suficiente. Lo ponemos lo último porque si no se nos puede quemar. Si se nos quema el pimentón, luego puede amargar mucho el caldo. Esto nada más que darle una vuelta. Ahora esto lo reservamos. Tenemos que esperar cuando empiece a hervir unos 20 minutos. Estoy hablando ahora del fume de pescado. El caldo. Cuando empieza a hervir, desespumamos, esperamos 20-25 minutos, lo colamos y seguimos. Una vez transcurrido el tiempo, vamos a repasar lo que tenemos. Acabo de encender el fuego del sofrito, ¿vale? Tenemos aquí el sofrito por un lado. Por otro lado, hemos reservado la sepia, el rape y la gamba. Aquí tenemos el arroz, entonces ahora lo que vamos a hacer es sofreír el arroz en el sofrito. Ponemos aquí el arroz. Un minuto más o menos, le damos un poco de fuego. Bajamos ahora el fuego, ¿vale? La gamba y el rape lo que vamos a hacer es incorporarlo cuando lleve más o menos unos 10 minutos. Más o menos vamos a tenerlo en total 17-18 minutos, más no. El arroz meloso con 18 minutos, 17-18 minutos es suficiente. La sepia se la podemos incorporar ya, ¿vale? Se la vamos a poner ya. Y vamos a colar el caldo. El caldo he hecho bastante, me ha salido bastante, porque si sobra, lo podemos guardar para cualquier otra cosa, cualquier otra elaboración. Unos fideos mismos para... se puede gastar. Entonces yo voy a echar lo que más o menos creo conveniente. Me voy a guardar aquí caldo, por si me falta, siempre puedo ir poniendo más. Vale, a partir de ahora contamos unos 17 minutos para que esté el caldo. Al principio lo vamos a tener a fuego fuerte. Cuando lleve ya 3-4 minutos, 5 minutos como mucho, lo vamos a bajar. Y a los 10 minutos incorporaremos el rape y la gamba. Vamos a probar el caldo de sal para ver si hace falta rectificar. Yo lo encuentro bueno, quizás una pizca de sal. Con esto creo que será suficiente. Vamos a mover. Volvemos a probar. Y decidimos si ya tiene suficiente sabor. El color es espectacular. ¡Guau! Excelente. Lo dicho, dentro de unos 10 minutos incorporaremos los demás ingredientes.
Y con 17 minutos, la receta finalizada. Luego os enseño el resultado. Bueno, han pasado los 10 minutos y vamos a incorporar el rape por un lado y el gambón por otro. Esto ya va teniendo una pinta espectacular. El caldo está súper concentrado. Bueno, y aquí tenéis el resultado final tras 18 minutos de cocción del arroz. Como veis, el caldo está muy trabadito y esto tiene una pinta espectacular. Y para finalizar, como siempre, nos despedimos con un truco de magia. Tenemos aquí una baraja de cartas de póker, como podéis comprobar, y 5 dados. Primero vamos a tirar los dados y vamos a hacer una suma. A ver, 8 y 9, 17, 18, 19. Luego está el 0 y el 0, 19. Cogemos la baraja y mezclamos. Y el número 19 tenemos que sacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Nos quedamos con esta carta. Como podéis comprobar, es la Q de tréboles. Lo que vamos a hacer es perderla en medio de la baraja, aquí mismo. Y ahora mezclamos. Vale, tenemos aquí la baraja y con un chasquido del medio de la baraja sale una carta. Y como no, es la Q de tréboles. Espero que os haya gustado. Un abrazo.